Tal vez no exista otro animal tan nefasto para los seres humanos como los mosquitos. Transmiten agentes infecciosos de diversas enfermedades que se han convertido en grandes flagelos a lo largo de la historia de la humanidad. Además de la malaria y la filariosis, los mosquitos transmiten otras enfermedades, algunas de etiología viral. Originalmente, estas infecciones víricas estaban restringidas al ambiente silvestre, pero pasaron a causar problemas de salud pública en poblaciones que viven en zonas urbanas y semiurbanas de países de clima tropical y subtropical. Conocidas como arbovirosis, sus agentes se denominan arbovirus y presentan diferentes características moleculares y antigénicas. Entre las arbovirosis transmitidas por mosquitos, con mayor incidencia en el ambiente urbano, destacan el dengue, el zika, el chikungunya, la fiebre amarilla, la fiebre del oeste del Nilo y otras arbovirosis causantes de encefalitis. Tanto el virus del dengue como los virus zika, fiebre amarilla y chikungunya son transmitidos por el mismo vector. El dengue es, desde la década de 1980, uno de los principales problemas de salud pública en el mundo. La reciente diseminación de los virus chikungunya y zika en países donde ya existían casos de dengue contribuyó a desestabilizar todavía más sus sistemas de salud. Expertos de la Organización Mundial de la Salud estiman que más de 2.500 millones de personas viven en riesgo de contraer alguna de estas enfermedades. La rápida aparición de casos de Zika por varios países del continente americano llevó a la OMS a declararlo como una emergencia internacional de salud pública. Esto fue debido principalmente a la relación del Zika con casos congénitos de microcefalia y otras complicaciones neurológicas durante la epidemia de este virus en el año 2015 en Brasil. Los virus del dengue y del Zika
están clasificados en el grupo de los flavivirus, el virus de chikungunya en el grupo de los alfavirus. Las partículas de los flavivirus y alfavirus son estructuras moleculares esféricas. Los flavivirus miden aproximadamente 50 nanómetros de diámetro. Las partículas de los alfavirus miden 60 nanómetros. Debido a su tamaño, se trata de agentes que solo pueden ser visualizados con microscopio electrónico, aunque lo que el microscopio muestra es la sombra ampliada de la partícula viral. En la composición química de estos virus se encuentran moléculas de glúcidos, lípidos, proteínas y ácido ribonucleico de cadena simple. El conjunto de análisis físico-químicos hace posible la representación de las partículas virales en los modelos actuales. El virus del dengue presenta 4 serotipos, con diferentes características genómicas y antigénicas. Se conocen como dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Los virus chikungunya y Zika presentan un único serotipo. Los virus del dengue, Zika y chikungunya son transmitidos a los seres humanos durante la picadura de mosquitos hembras del género Aedes. En el género Aedes, la especie Aedes aegypti es el principal implicado en la transmisión de estos virus. Sin embargo, otras especies de mosquitos de este género, como Aedes albopictus y Aedes polinesiensis, han sido descritas como transmisoras de uno o más de los citados virus. Los mosquitos de la especie Aedes aegypti fueron diseminados por todo el planeta desde el continente africano. Con el establecimiento de las grandes rutas marítimas de comercio intercontinental, esta especie fue ocupando gradualmente países de clima tropical y subtropical, contribuyendo a la aparición de brotes y epidemias de fiebre amarilla, dengue, chikungunya y Zika en áreas urbanas y periurbanas de estos países. La especie de mosquito Aedes albopictus, también conocido como tigre asiático, es originaria del sur y sudeste de Asia. Con la velocidad de los actuales medios de transporte, esta especie se ha introducido y diseminado por los países de clima tropical, subtropical y templado. Se le relaciona con epidemias de dengue, chikungunya y Zika en zonas rurales y periurbanas de Asia, África y Oceanía. Es el vector del virus chikungunya en las islas del Océano Índico y en regiones europeas de clima templado, el norte de Italia y el sureste de Francia. Se ha descrito también como vector del dengue en el sur de Francia y en la península de Pellesac, en Croacia. Los mosquitos de la especie
Aedes polinesiensis se localizan principalmente en los países situados en las islas que forman parte del Triángulo Polinésico en Oceanía. Se relacionan con la transmisión del dengue en las zonas rurales y se sospecha su participación en la epidemia de Zika en la Polinesia Francesa. Anatómicamente, el cuerpo del mosquito se compone de tres partes principales: cabeza, tórax y abdomen. En el tórax se encuentran los apéndices locomotores, tres pares de patas, un par de alas y un par de halterios. Además, presentan dos pares de espiráculos laterales por donde respiran. Las hembras de Aedes aegypti poseen dos mechones de escamas blancas en el clipper, ausentes en Aedes albopictus y Aedes polinesiensis. Sin embargo, es en el tórax donde se observan las principales características morfológicas externas que permiten diferenciar a las especies Aedes aegypti, Aedes albopictus y Aedes polinesiensis. En Aedes aegypti, el escudo torácico tiene un revestimiento de color marrón oscuro y presenta escamas blancas y plateadas que forman una característica figura en forma de lira. Por otro lado, Aedes albopictus y Aedes polinesiensis muestran una nítida banda longitudinal de escamas blancas sobre un escudo torácico de tonalidad negruzca. En el abdomen se observan las características morfológicas externas que diferencian a las especies Aedes albopictus y Aedes polinesiensis. En el lado dorsal del abdomen de Aedes albopictus se observa una banda formada por manchas de escamas blancas situadas lateral y transversalmente. En Aedes polinesiensis, estas manchas están restringidas a la parte lateral, simulando una C invertida. En las tres especies, las patas presentan segmentos revestidos de escamas oscuras, intercalados con otros de escamas blancas. En la cabeza se localizan los principales órganos sensoriales: un par de ojos compuestos, un par de antenas, un par de palpos maxilares y los palpos labiales, estos últimos ubicados en la punta de la proboscis. Los ojos de los mosquitos están formados por un conjunto de omatidios capaces de detectar la luz. Cada omatidio posee su cristalino y córnea propio. Y un nervio óptico individualizado, responsable de conducir la información al cerebro. Los ojos compuestos detectan los movimientos con una precisión 5 veces mayor que el ojo humano. La especie Aedes aegypti posee de 421 a 492 omatidios en cada ojo. El cerebro forma parte del sistema nervioso central y está conectado con el resto del cuerpo del mosquito a través de la cadena ganglionar ventral,
compuesta por 3 pares de ganglios en el tórax y 6 pares en el abdomen. Las antenas se componen de 15 o 16 segmentos y son esencialmente órganos sensoriales. Las antenas de los machos son exuberantes, mientras que las de las hembras son discretas. Entre los ojos y debajo de las antenas se ubica un par de palpos maxilares. En las hembras de Aedes, los palpos maxilares son cortos, en los machos alargados. Justo debajo se localiza un aparato bucal de tipo picador-chupador, denominado probóscido, donde se distinguen 2 estructuras: el labio y el labelo. El labio es una estructura en forma de canal alargado y flexible que sirve para albergar los 6 elementos alojados longitudinalmente en su interior. Estos son un par de maxilas, un par de mandíbulas, el labro o canal alimenticio y la hipofaringe. A lo largo de la hipofaringe pasa el canal donde fluye la saliva. La saliva de los mosquitos tiene acción anticoagulante y vasodilatadora. Además, sirve para lubricar el conjunto de estiletes del aparato bucal y de ese modo facilitar la alimentación. El canal salivar está conectado a la bomba salivar y a las glándulas salivares, donde la saliva es producida y almacenada. El labro está conectado a los órganos del tracto digestivo, que son el cibario y la bomba cibarial, la faringe y la bomba faríngea, el esófago, los divertículos dorsales, el divertículo ventral, el estómago o intestino medio, la válvula pilórica y los tubos de Malpighi, implicados en la excreción y reabsorción de agua, el íleo, el colon, el recto y el ano. El aparato reproductor femenino consta de vagina, glándula accesoria, espermatecas, oviducto común y oviductos laterales y un par de ovarios compuestos por conjuntos de ovariolos. La alimentación de los mosquitos, en su forma alada, tiene como principal objetivo suministrar nutrientes para su metabolismo energético. Tanto los machos como las hembras dependen
de la ingesta de carbohidratos que obtienen del néctar de las flores y de la pulpa de las frutas. A medida que ingieren el alimento, este se almacena en el divertículo ventral para ser utilizado de acuerdo con las necesidades energéticas de estos insectos. La alimentación sanguínea o hematofagia es exclusiva de las hembras. La sangre es de vital importancia, tanto para la reproducción de la especie como para la propagación de los virus. Las hembras se alimentan de sangre para garantizar la maduración de los ovocitos. Durante esta actividad, destinada a asegurar la perpetuación de la especie, transmiten agentes etiológicos de enfermedades. La alimentación sanguínea ocurre generalmente tras la cópula. Para la obtención de la sangre, la hembra introduce, atravesando la epidermis, el conjunto de estiletes del aparato bucal en busca de los capilares sanguíneos localizados en la dermis. Si el individuo picado tuviese virus en la circulación sanguínea, estos serán ingeridos junto con la sangre, alcanzando el estómago. Una vez saciada, la hembra del mosquito busca abrigo. En lugares oscuros, húmedos y protegidos de corrientes de aire. Para digerir la sangre que le proporcionará
los nutrientes necesarios para la maduración de sus ovocitos. Los mosquitos también son infectados por los virus. Completado el periodo de gestación, 3 o 4 días después de una toma de sangre completa, la hembra del mosquito concluye su reposo y abandona su refugio. Ya con sus ovocitos maduros, busca lugares adecuados para depositar los huevos. Tras la puesta de huevos, parte en busca de más sangre para el siguiente ciclo de maduración y puesta. Este comportamiento ocurre cíclicamente, generalmente cada 3 o 4 días. Sin embargo, y debido a su comportamiento arisco, las hembras de Aedes aegypti, Aedes albopictus y Aedes polinesiensis pueden alimentarse de la sangre de varias personas entre cada oviposición. Debido a ello, si una hembra de esta especie estuviese apta para transmitir uno de estos virus, podrá infectar a varias personas entre cada ciclo de oviposición y hematofagia. Una hembra que se alimentó de sangre conteniendo virus no está inmediatamente apta para transmitirlo. Para que esto ocurra, son necesarios una serie de eventos que incluyen determinadas interacciones entre el virus y el organismo del mosquito y diversas etapas de propagación del virus en el insecto. Después de la ingestión de sangre infectada, las partículas virales van a adherirse y penetrar en las células epiteliales del estómago del insecto. Unas horas más tarde, cada célula infectada comenzará a liberar nuevas partículas virales que infectarán a las células vecinas. Y en un periodo de 2 a 10 días, según el virus, prácticamente todo el epitelio del estómago estará infectado. En los mosquitos susceptibles, las partículas virales producidas en el epitelio son diseminadas por la hemolinfa, fluido por donde los virus se propagan a otros tejidos y órganos, tales como patas, alas, ovarios, cabeza,
tejido nervioso, y finalmente glándula salival. Esta diseminación de los virus hacia los tejidos y órganos secundarios, como el tejido nervioso y las glándulas salivares, es controlada genéticamente. Su velocidad es influenciada por la temperatura ambiente. En general, las partículas virales se diseminan más rápidamente cuando la temperatura ambiente es más elevada y demoran más tiempo cuando la temperatura ambiente baja. A pesar de estar infectada por el virus, una hembra no es capaz de transmitir el dengue o Zika durante su primer ciclo de desove. Solo será transmisora o infectante cuando las partículas virales estén acumuladas en el interior de las glándulas salivares y disponibles en la saliva, hecho que requerirá entre 8 y 14 días. Sin embargo, la presencia de partículas virales en la saliva de los mosquitos infectados con chikungunya puede darse 3 días después de la ingestión de sangre infectada. Es decir, una hembra infectada tomará sangre y pondrá huevo varias veces antes de ser capaces de transmitir el virus del dengue o Zika, exigiendo una supervivencia de 1 a 2 semanas, mucho más que lo necesario para la transmisión del virus chikungunya. Una vez las partículas virales estén presentes en la saliva, serán inoculadas con ella, cada vez que la hembra se alimente de sangre. De esta manera se transmitirá el virus a nuevos individuos. Estos presentarán o no el cuadro clínico de la enfermedad en función de su susceptibilidad, determinada por el estado inmune y por las características genéticas de cada persona. Las hembras de los mosquitos continuarán transmitiendo los virus del dengue, chikungunya o Zika a lo largo de toda su vida adulta, que puede durar de 30 a 40 días. Thank you.
Thank you.